estamos hablando de mucha plata. Con la plata que le condonamos todos los chilenos, finalmente a Johnson se podrían haber construido dos hospitales nuevos como el de Puerto Montt. Se podría haber entregado 500.000 de pensiones básicas solidarias. Se podrían haber comprado 200 millones de tic-tac en el negocio de Felipe. Cuando hay tanta plata involucrada, algo como eso, una repactación de ese tipo, ¿se va a repetir o usted se compromete que si vuelve a ser presidente nunca más va a ocurrir algo así? Le insisto, Daniel, que es una decisión que toma el director de Impuestos Internos. El presidente designa al director, pero una vez que lo designó, no tiene capacidad ni tiene atribuciones para darle instrucciones de a quién multar y a quién no multar, precisamente para evitar que se politice. Y por lo tanto, lo que yo le puedo asegurar es que nosotros vamos a establecer criterios generales para que el proceso de conmutación de deudas y multas, que ha existido siempre en Chile, muchos deudores simplemente no pueden pagar porque la deuda original era 10 y entre las multas y los intereses penales llegan a 50.000 y por lo tanto no pagan nada. Y por tanto a veces se establecen mecanismos de conmutación de deudas para que la gente tenga la posibilidad de pagar sus impuestos y volver a poder ejercer su actividad en forma legal. Eso hay que regularlo mejor para que no haya tanta discrecionalidad del director de impuestos internos. Uh-huh. Y una forma de regularlo es con procedimientos generales. Y la otra forma de regularlo es que instituciones tan poderosas como por ejemplo el Servicio de Impuestos Internos o la Superintendencia de Bancos o de Valores, que tienen facultades administrativas y sancionatorias, tengan en la dirección superior un cuerpo colegiado. Eso va a reducir las arbitrariedades.